en tus ojitos jamás se hubiera cerrado nunca y está mirándonos. Así es como los fans de Juan Gabriel lo recordaron afuera de la residencia donde murió este domingo a las 11:30 de la mañana en Santa Mónica, California. Televisa Espectáculos fue el primer medio de comunicación en llegar al lugar donde el cantante pasó sus últimos momentos. Miembros de la policía de Santa Mónica arribaron también a la residencia, pero no quisieron dar información. Poco a poco, los fanáticos se fueron congregando afuera del complejo de apartamentos donde vivía Juan Gabriel. Todos ellos no daban crédito a la noticia. Pues la verdad, siento que estoy soñando. No lo puedo creer hasta el momento, pero para mí es un honor estar aquí acompañando a mi paisano. Soy de Michoacán y es un gran honor despedir a una persona como él. Estresada muy, la verdad, sentí muy triste porque lo miré en Costa Mesa y yo tenía planeado ir a verlo en Inglewood. Yo me siento muy triste por esta noticia de esta gran pérdida de un divo. Este verdaderamente sí era un divo. En la estrella que Juan Gabriel tiene en el Paseo de la Fama en Hollywood, también sus fans le rindieron un emotivo homenaje al llevarle flores y uno que otro obsequio. Afuera del departamento del cantante, seguía llegando la gente y esperaron hasta que el cuerpo de Juan Gabriel saliera en una de estas camionetas. Así es como lo despidieron sus fans. El cuerpo fue llevado a una funeraria de Los Ángeles, en donde hasta el momento permanece. Fans y medios de comunicación se reunieron para conocer más detalles en dónde sería velado el artista o si bien si sus restos serían llevados a México. Este es el momento en que llegó a la funeraria. Descanse en paz, Juan Gabriel. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Para Cuéntamelo Ya, desde Los Ángeles, California, Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.